Música, 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 música. Todos a la pista porque va a empezar la música. Regresamos con Bebeto TV, el más completo de la tarde. Yo nunca lo he escuchado, yo soy serio, ¿eh? Yo lo pongo a la consideración de ustedes. William, cuando tú quieras, ponme la música de Corporán de los Santos, porque tengo un estreno en el día de hoy. Mi amigo Malaquías, el rey de las plantas de bajos y de pianos del país, me trae un nuevo talento, oriundo de Santo Domingo, compadre. Con ese apellido, él se puede pegar. Desde Guerra para el Mundo, llega, ay, mi madre, a la consideración de ustedes, diría Corporán. Félix Hungri... No, Miranda, la misma vaina. Dale, vaya. Superé, y eso te daba miedo, porque en el fondo sigues deseando mis besos. Te creíste la última Coca-Cola del desierto, pero encontré unas latas blancas que decían modelo. Me supieron más buenos, y hoy gracias a ello pude olvidar tu recuerdo. Madre. Dímelo, Sammy. Cuéntame.
Bueno, mi hermano, el tipo las trae consigo. Félix Miranda, en vivo, en Bebeto TV. Félix, ¿cómo está, hermano? Quédate ahí. Televisión moderna, ¿cómo te sientes, hermano? Bien, me siento bien estando aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Gracias. Ahora mismo está viendo en Puerto Rico, Mega TV, en Estados Unidos, Canal América 1014, y en República Dominicana, la señal nítida de EN Televisión. ¿Quién es Félix Miranda? Un muchacho joven, nacido en la ciudad del Toro de Guerra. Guerra. Así que, nada, echándole para adelante y gana aquí a la música, a la salsa, que es la música que nos enciende. Sí. ¿Tú te fuiste con salsa por moda o porque tú tienes condiciones para cantar ese ritmo, que es tan difícil? No. Yo siempre he querido grabar salsa porque soy fanático de varios artistas. ¿De quién? Más o menos. Tito Rojas. De Tito Rojas. Paquito Guzmán, esa gente. De Paquito. Sí, porque me quería con esa música. ¿Tú te sabes algún tema de Tito Rojas que a ti te mate? Yo, bebé, a mí me gustaría cantar un tema de Tito Rojas así. Sí, pero antes de no, eso. No, pero aguanta, tranquilo que hay tiempo. Dame un chin de Tito, no te desesperes, Félix, tranquilo. Ya. Vamos a ver, a capela un chin de Tito. ¿Un chin de Tito Rojas? Sí, vamos a ver. Una que dice: lloro por amarte y no sé dónde encontrarte. Lloro cada día, ya mi fe no tiene vida. ¿Te la sabes? Lloro, lloro. Yo soy un verdugo, hermano. Dame algo de Paquito, Feli, así. Para que la gente vea que tú cantas, compadre. Deja la luz encendida. Dame un trago, Malaquía. Para alumbrar nuestro amor. Ay, sí, dame un trago y la de oro. Mirarte a los ojos con distancia entre los dos. Dame una fanfarria, William, para mi amigo Félix Miranda. El tipo canta bien, mi hermano. Y te auguro mucho éxito porque tienes condiciones. Mira, Aníbal, como Aníbal, ¿lo ha probado? ¿Eh? Pasó la prueba, dice Aníbal Bravo, cuidado. Un hombre que es una universidad del merengue dice que Félix pasó la prueba. Y si lo dice el maestro Aníbal es porque es verdad. Qué bueno, dime ahora entonces, Félix. No, primeramente quiero anunciar nuestro debut oficial en la ciudad de Reading, Pensilvania. ¿En Reading? Sí. Ahí nos ven en Reading. Estaremos el 25 de noviembre en Reading, Pensilvania, en el Jet Set. Así que espero que toda la gente que nos esté mirando vayan y nos apoyen. Pues atención, Pensilvania. El 25 de noviembre llega Félix Miranda con su repertorio y una que otra canción de Paquito y de Tito Rojas en esa actividad también, Félix. Y otra cosa que quiero decir es que Aridio deje de estar faltándole respeto a los artistas dominicanos. ¿Aridio? Ajá. Sí, porque oigo que le está hablando disparate en Televisión Nacional. Y tú me entiendes, eso como que tenemos que respetar a nuestros artistas. Así que Aridio, que deje esa vaina, que no estamos en él. Bueno, mi hermano, Félix Miranda vino tronando, compadre. El tipo no tiene miedo. No, ahora, es que le de guerra, el tipo de guerra, imagínate yo soy tú. De guerra. Mi hermano. Entonces, ¿cómo Aridio va a estar en Televisión Nacional hablando de los artistas? Él siempre busca lo negativo y ya la gente está cansada de esa vaina. Bueno, Salvador, ahí le salió un toro a Aridio de guerra, mi hermano. Que Aridio que deje su show, dice Félix Miranda. Tú me disculpas, bebé, no, está bien, tu programa, tú me entiendes. No, está bien, hermano. Me enoja ver una gente así que siempre está aqueroseando y desperdiciando a los artistas dominicanos. Bueno, está bien, mi hermano. Félix, muchas gracias, hermano. Mucha suerte para ti. Tienes una voz que llama la atención, que tiene como un timbre grueso y creo que la vas a pegar. Félix Miranda, de la mano de Malaquía en Bebeto TV. Suéltala, Joaquín. Deja que te hable, amor, no me ignores. Quítame esta pena de mi corazón. Deja que yo exprese todo lo que siento. No te hagas culpable de mi perdición. Félix Miranda. Gifa. Deja que te hable.
Miranda, en vivo, en Bebeto TV, dale para allá, ay mi madre, gracias Félix, salsa de guerra del toro.